Este domingo se llevó a cabo la audiencia preliminar en contra de los presos políticos Carla Escobar, Wilfredo Brenes y César de los Ángeles Medina, quienes están acusados de tráfico de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas, además por portación y tenencia ilegal de armas y municiones en perjuicio de la salud pública del Estado de Nicaragua. La abogada Noemí Guerrero dijo que en este caso interpusieron un escrito de incompetencia de jurisdicción. Se dio la audiencia preliminar del caso de los reos políticos Carla Vanessa y el señor Wilfredo, en el cual también están involucrando al señor César, que es el dueño del taxi, en que supuestamente se trasladaban y estaban cometiendo el ilícito de transporte de estupefacientes, psicotrópicos, otras sustancias y portación, tenencia ilegal de armas o municiones en contra de la salud pública del Estado, lo cual es totalmente falso, otra creación más del Ministerio Público avalado por la policía, que falsean la verdad de los hechos, ya que es de conocido el hecho de que fue detenido el señor Wilfredo en su centro de trabajo donde él vende sus pollos asados. Y la señora Carla fue detenida en su casa de habitación. Y el señor César fue detenido cuando fue citado a la policía supuestamente por un accidente de tránsito. Fue citado y llegó a las 4:30 de la tarde del día 30 y desde ese momento él quedó detenido. Hicimos la defensa, la unidad de defensa jurídica, que estuvimos al pendiente de que el caso llegara y se radicara acusación en contra de los tres ciudadanos. Desde el sábado estuvo la doctora Rosario Flores y la doctora María Teresa, y el domingo estuvimos Rosario Flores y la suscrita, que asumimos la defensa de los tres acusados. Hicimos un incidente de incompetencia de jurisdicción, una excepción, perdón, de incompetencia de jurisdicción. Sin embargo, dio no a lugar porque ella está radicando la causa aquí en Managua cuando el supuesto ilícito ocurrió en el kilómetro 18.5, carretera a Masaya. Estamos hablando que le corresponde a la jurisdicción de Masaya. Según la abogada, este es un caso más fabricado por la fiscalía, el cual violenta los derechos humanos de las personas quienes han mantenido su posición en contra de este gobierno. Estamos hablando de un acto procesal que debiera ser un acto procesal válido, pero un traslado indebido en contravención a cualquier derecho no es un acto válido y no es un acto procesal. Entonces están ahí violentando los derechos de los ciudadanos, rompiendo la jurisdicción que le corresponde de su juez natural y admitieron la acusación. Nosotros vamos a hacer una apelación de auto resolutivo en contra porque continúan las represalias a los opositores de este régimen con detenciones arbitrarias en las cuales les están fabricando acusaciones. Para Noticias 12, Castalia Zapata.